Muy buenos días, sean bienvenidos al resumen matutino de Noticias Digital 58 de hoy jueves 28 de mayo del 2020. Comenzamos. Nacionales, 34 nuevos casos de COVID-19 para 1.245 en Venezuela. Precio de la gasolina será determinado en los próximos días por el gobierno nacional. 5 estados del país reportan horas sin electricidad. Erly Herrera, la propia oposición considera a Juan Guaidó un cadáver insépulto. Larenses contagiados de COVID-19 siguen tratamiento en las fronteras. 17 gandolas de gasolina para el oriente del país están activas de 92 en total. Vladimir Villegas, la salida del programa fue por orden directa del gobierno de Nicolás Maduro. Jackensi Lamas, ex guardaespaldas de Cilia Flores, estaba al tanto del lío de tráfico de cocaína de sus sobrinos. Hallan cadáver de joven desaparecida la semana pasada en Catia, su esposo confesó que la mató. Agricultores en Táchira usan bueyes para trasladar sus cosechas por la falta de gasolina. Reuters, Estados Unidos acusaría a Cilia Flores por narcotráfico. Juan Laya es designado como nuevo ministro de Pesca y Agricultura. Y ahora pasamos a notas regionales del Zulia. Gremio Farmacéutico y Alimentación llevan 4 días esperando suministro de combustible. Trabajadores del Sahún exigen ser hospitalizados dentro del recinto en caso de sospecha de COVID-19. CICPC capturó a los gestores de luz en Maracaibo. Despejados todos los corredores viales que dan acceso al mercado Las Pulgas de Maracaibo. Municipio Lagunillas recibe camión cisterna para mejorar la distribución de agua potable. En noticias internacionales tenemos que Panamá flexibilizará medidas para contener al coronavirus a partir del 1 de junio. Abren investigación contra Mauro Zárate en Italia por evasión fiscal. Petróleo cae por crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en torno a Hong Kong. Las bolsas europeas comienzan la sesión con ganancias moderadas. Pasamos ahora a notas de fama y espectáculos. Andrea Bocelli dona su plasma para investigación tras contagiarse de COVID-19. Jurassic World prepara cuarta película de la saga. A continuación, las notas deportivas más relevantes. MotoGP. KTM será el primer equipo en volver a los entrenamientos. Bayern Múnich venció 1-0 al Borussia Dortmund y lidera con tranquilidad en la Bundesliga. La frase del día: belleza es cualquier cosa que nos da felicidad. Edna Millay. Ya para finalizar, recuerde que es importante mantenerse atento e informado sobre las medidas y pautas de las autoridades sanitarias en tiempo de cuarentena. Somos Digital Piso 58 en todas las redes sociales. Nuestra página web digital58.com.be. Yo soy Pedro Miguel Jiménez, CNP 22874 para Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.